Aquí vamos a continuar con nuestra muñeca. Entonces aquí tenemos, miren, vamos a contar desde donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el número 13 vas a colocar un marcador así, en el 13. Luego, porque aquí va un bracito, aquí va un brazo. Luego vamos a contar 1, 2, 3, o sea, no vas a contar este porque este es el número 13, ¿oíste? Entonces ahora viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y en el número 17 vas a colocar un marcador. Y aquí terminamos con 1, 2, 3 y 4. Y quedamos ahí. Ya tú sabes, aquí termina esta vuelta y aquí comienza la próxima. Entonces colocas aquí el marcador. Entonces te debe de quedar así, mira, así. ¿Ya lo ves? Aquí. Y allí es donde vamos a colocar los bracitos, aquí. Míralo así. Ahí está. Pero aquí tenemos que tener, no se te olvide, 10 puntos. Entonces yo tengo aquí el primero, donde comienza la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde termina. Yo coloqué uno donde comienza y el otro donde termina la vuelta. Y aquí hice lo mismo. Ya, aquí hicimos lo mismo. Entonces este lo vamos a pegar ahí. Miren lo que hemos hecho y me gustaría que ustedes también lo hicieran aquí. Ya yo hice estos punticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice lo siguiente. Ay, vamos a colocar bien los hilos donde tienen que ir, así. Yo lo que hice fue que donde comienza la vuelta del bracito y el marcador que yo tenía aquí en el cuerpo, yo ahí lo ajunté porque ahí es donde yo tengo que hacer el primer punto. Luego hago los demás puntos en el bracito, sobre el bracito, y donde termina la vuelta del bracito, que es aquí donde ustedes ven este marcador, lo coloco al lado de este. Mírenlo bien, yo espero que se dé comprender. Voy a abrirlo así, miren, ahí está. Esto es un punto. Este punto que está en el cuerpo comienza en el bracito donde comienza la vuelta del bracito y termina donde termina la vuelta del bracito y va al otro punto que está al lado de este punto, ahí al ladito. Lo mismo hice aquí, mírenlo aquí, lo mismo. Ya, vamos a hacer lo mismo. Entonces, como ya yo hice los punticos estos aquí de la vuelta, entonces ahora vamos a pegar o a unir los brazos. Ay, se me desarmó este. Pero no hay problemas. Aquí todo está controlado. Ustedes también. Hay que saber manejar el tejido. Hay que llevarle el control. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este puntico rosado que ustedes ven aquí. Este marcador rosado aquí. ¿Verdad? Y vamos a comenzar a pegar, a unir este punto, mírenlo aquí, con este punto donde comienza el brazo. Ahí. Tomamos la lazada y hacemos el primer punto bajo. Ahí. 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 Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a seguir al siguiente puntico del brazo normal. Vamos haciéndolos normal, un puntico sobre cada puntico, ahí, un puntico sobre cada puntico, aquí así, así, miren cómo va quedando la pega, ya ven, vamos pegando aquí un puntico, tener en cuenta que no se nos vayan a tomar otros puntos de allá atrás de los brazos, del cuerpo, porque nos quedaría mal, ya, aquí.
un puntico sobre cada puntico, tomando las dos hebras del punto. Aquí, a ver, nos falta este último del brazo, mírenlo bien, aquí me falta este, el antepenúltimo, se puede decir el antepenúltimo, aquí así, y viene el último, que es donde termina la vuelta del brazo. Y voy a colocarlo con el punto que está aquí al ladito del que ya hicimos, en la vuelta, aquí, el rosadito, ¿se acuerdan? O sea, yo no estoy dejando punto libre, ni punto abierto, ni nada. Todos los punticos se están tejiendo. Entonces, ahora ingreso aquí en el último punto y ingreso en este punto, tomo la lazada, paso por ambos, aquí, y hacemos un punto bajo, ahí. Entonces me vengo para donde está el otro puntico y continúo haciendo lo mismo, un puntico sobre un puntico, todo igual, así. Hasta llegar al final, así de sencillo. Un puntico sobre cada puntico. ¿Ya lo ves? Mira, voy a suspender aquí un momentico y mira. Debe de quedar así. Ahí está. Vamos ingresando esto acá así, como para cotejar los puntos, porque hay que acotejarlos. Y él va quedando así. Miren. Nos va quedando así. Continuamos haciendo un puntico. Ya saben que la vuelta termina aquí, donde lo tenemos en... Siempre está terminando aquí. Pero esta es la primera vuelta de los brazos. Y vamos a continuar. Aquí vamos a hacer lo mismo. Estamos en la misma vuelta, ¿no? Tomo la lazada. Estamos en punto X. Tomo la lazada normal. Esos separadores los hago así para que les quede más fácil, ya ustedes saben, a nuestras tejedoras principiantes que están comenzando, que no tienen mucha experiencia. Entonces, de esa manera pueden pegar o unir sus brazos al cuerpo de una manera un poco más fácil, nada estresante, muy chévere. Ahí ya miren, estamos llegando al antepenúltimo para pegar el brazo, ahí. Y vamos acomodando siempre nuestros puntos, así. No hay necesidad de rellenarlos todavía porque nos falta. Aquí vamos a quitar este primer punto que tenemos aquí. Entonces vamos a pegarlo y lo hacemos de igual manera como hicimos el anterior. Ubicamos aquí, buscamos, entramos, fue así, aquí. Entramos aquí, y hacemos el primer punto. Entonces tienen que tener en cuenta que ya este ya lo hicieron, es aquí, viene el segundo del brazo, tercero del brazo, sin tomar los puntos del otro lado del bracito, porque nos quedaría cerrado después. Aquí así. Vamos haciendo de esta manera un puntico sobre cada puntico, aquí un puntico sobre cada puntico. Aquí ya estamos llegando al antepenúltimo. Tomamos aquí la lazada y hacemos este antepenúltimo. Vamos acomodando bien los punticos. Le pueden ingresar el cabo de la aguja para que puedan peinarlo bien. Y en este último vamos a unir estos de esta manera, aquí. Entonces ingresamos de esta manera por dentro aquí del punto, nos vamos hacia acá, tomamos la lazada y vamos a sacar por ambos puntos ahí. Deben de tenerle la aguja allí y hacemos el primer punto de, o sea, terminamos ya de ahí unir el brazo. Y hacemos, continuamos, 1, 2, 3, ahí, 3. Y ahí han estado los brazos, están unidos. ¿Sí ven? Esta es la unión de los brazos. Ahora vamos a hacer una vuelta de todos los punticos, para ver cuántos tenemos.
Vamos a ver cuántos tenemos al final. Una vuelta sobre vuelta. Entonces comenzamos. Uno, van contando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ay, diez, 11, 12, miren, este es el último del cuerpo, 13, y pasamos directamente al brazo. Pero tenemos que identificar el punto, miren que este está chiquitico aquí, 13, 14, 15, 16, aquí vamos tejiendo 16. 17, 18, 19, 20. Hay que identificar los puntos primero. 20. Miren, 21, 22, 23, 24. Ahí. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, ahí, 30. Suspendo y vamos acomodando los punticos. Tienen que hacerlo porque si no se les pone feo después. 30. ¿Más de cuántos tenemos? 30. 31, 32, 33, 34, 35, vamos a acomodar. 36, 37, 38, 39. Vamos a identificar el punto que viene de 39, 40, que está chiquitico ahí. 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46. 46, 47, 47, identificamos primero los puntos, 47, 48, 48, 49, este chiquitico que está aquí, 50 y 51, ahí está. ¿Por qué 51? Porque aquí está el separador, mírenlo. El señalador está ahí, mírenlo. Ahí está. Hasta el momento tenemos nuestros bracitos así, mírenlo. Así. Ahí está. Y vamos haciéndole este, porque ya ahorita sí tenemos que comenzar a rellenar. Los bracitos no hay necesidad de que estén rellenos, y ustedes le pueden echar un poquitico más de relleno. Pero yo creo que no hay necesidad, ellos pueden quedar así, no hay problema. Lo que sí vamos a rellenar bien es esta parte de aquí, todavía me le falta un poquito más de relleno, está muy aguado, porque yo le apliqué fue hasta aquí nada más. Aquí le tengo que aplicar bien, agregar bien el relleno, ya ustedes saben, con el palito, nuestra herramienta de relleno, que es el palito de madera, y vamos peinando así los... Entonces, esta clase queda hasta acá para que puedan hacer bien estos de la unión de los brazos al cuerpo. ¿Ya? Así. Vamos haciéndolo bien bonito. Y nos va quedando así hasta el momento. La muñeca está midiendo, ya les voy a decir, 27,
25 centímetros. Hasta el momento está midiendo 25 centímetros. O sea que va a ser un poquito grande, bien bonita. Bueno, hasta ahora nos queda así la unión de los brazos al cuerpo. ¡Ánimo, mi gente!